Muy buenas a todos amigos de YouTube. El día de hoy les presento este smartwatch basado en el Apple Watch Ultra, cuyo modelo es el DT8 Ultra. Pues realmente me ha gustado. Tiene acabados estilo Apple. De pronto algo que no me gusta es el hecho de que no viene con sus tornillos en la parte trasera, pero como podemos ver tiene su respectivo modo de Always On Display. Vemos que tiene también sus modos de pantalla oscuro y atenuado. Y vemos que tiene un muy buen nivel de fluidez. Viene también con su botón deportivo, su puerto de carga inalámbrica, sus sensores de salud. Y hago este tutorial debido a que mucha gente me lo estuvo pidiendo por el Instagram. El reloj también cuenta con su modo deportivo. En este caso tiene su botón dedicado. Vemos que tiene varios estilos de deportes, no tanto como las otras versiones que yo les he mostrado anteriormente, pero realmente se defiende bastante bien. El reloj viene con su bandeja de tareas también, en caso de querer utilizar diferentes aplicaciones cotidianas, podemos acceder a ellas desde la bandeja de apps que viene presionando este botón. Y si lo dejamos presionado, vamos a tener pues la opción de apagar nuestro reloj o de hacer la respectiva llamada de emergencia. Si presionamos de arriba hacia abajo, vamos a encontrarnos con este panel administrativo donde vamos a poder gestionar el brillo. Vamos a tener el manejador de TikTok o de contenido multimedia, la información de nuestro reloj. También vamos a tener el modo drenaje, la opción para pulsar la pantalla y encenderla, el sensor de movimiento, el modo linterna, el ajuste del sonido, ya sea para silenciar las notificaciones o no. Y también vamos a tener la opción de la llamada de emergencia. Si presionamos de izquierda a derecha, vamos a tener la opción de habilitar o deshabilitar la llamada de Bluetooth. Vamos a tener aquí las cuatro opciones de aplicaciones más recientes y vamos a tener aquí la opción de visualización de mensajes. Asimismo, si desplegamos de derecha a izquierda, pues vamos a tener acceso a este registro. Esto es más que todo para los pasos, la distancia y la caloría que nosotros vayamos quemando. Tenemos aquí el sensor de ritmo cardíaco, tenemos aquí el modo de clima y si queremos podemos añadirle diferentes complementos. Por ejemplo, el modo respiración. ¿Okay? Aquí tenemos más opciones y pues realmente es un muy buen reloj, se los puedo recomendar. En la descripción de este video les voy a estar dejando los links de compra. Y finalmente, si desplegamos de abajo hacia arriba, pues vamos a encontrarnos con lo que viene siendo el menú. Este reloj cuenta con varios estilos de menú, vamos a cambiarlos aquí. Vean que el desplazamiento de las diferentes pantallas pues es bastante genial. Y tiene una pantalla bastante colorida. Vamos a hacer más cambios. Y vemos que pues realmente son bastante variados los estilos de menú. En este reloj vamos a encontrar diferentes funciones, como lo viene siendo el modo teléfono, la visualización y lectura de notificaciones, los contactos, registro de llamadas, los registros deportivos, el modo deportes que vimos previamente, el sensor de frecuencia cardíaca, el electrocardiograma también. Vamos a tener la presión, vamos a tener el oxígeno en la sangre, el NFC, algo muy importante para muchas personas. Tenemos la opción de controlar la música, el sueño, el cronómetro, el clima, el código QR, la trayectoria de movimiento, el tiempo. Vamos a tener el asistente de voz, el despertador o diferentes alarmas, el modo linterna, la opción de Alipay, los contactos de emergencia, la calculadora, la opción para encontrar nuestro teléfono, el modo de entrenamiento de respiración, el masajeador, el asistente femenino, el estilo de menú que ya vimos previamente. Tenemos aquí la cuenta atrás, los dos juegos y finalmente pues tenemos la configuración, ¿vale? Esto ya ustedes lo configuran de acuerdo a su criterio. Vemos que el reloj tiene varias opciones de personalización, por lo que realmente vale la pena tenerlo.
Este reloj funciona a través de la aplicación de Wear Pro. Como hemos visto anteriormente, debemos tener habilitado el Bluetooth y la ubicación de nuestro teléfono. Y antes de abrirla, debemos tener claro eso, ya que esto va a garantizar que la aplicación funcione correctamente. Aquí le vamos a dar en donde dice estoy de acuerdo. Voy a darle inicio de sesión anónimo. Ustedes pueden crear su cuenta o iniciar la sesión. Y aquí voy a colocar datos genéricos. Le vamos a dar en permitir, seguro. Aquí vamos a habilitar la aplicación. Y esto ustedes lo configuran de acuerdo a su teléfono. Esta aplicación la pueden encontrar en la App Store de Apple o si no, en la Play Store de Google, ¿vale? Sin ningún problema. Vemos aquí que tiene una interfaz bastante intuitiva y vamos a realizar la respectiva conexión. En la aplicación vamos a poder ver el registro de sueño, de los pasos, de las calorías, las distancias, ¿vale? También de nuestra frecuencia cardíaca. Y aquí en deporte pues vamos a encontrar todos los diferentes modos deportivos con los que este dispositivo es compatible. Vamos a ir aquí a dispositivo, vamos a darle enlazar dispositivo ahora. Lo seleccionamos. Y vemos que efectivamente la hora se nos sincronizó con la del teléfono. Aquí le voy a dar donde dice seguro. Y listo. Podemos ver que efectivamente aquí, una vez hecho el emparejamiento a través de la app, nos va a pedir también acceso al audio. ¿Esto para qué es? Para poder realizar llamadas o recibirlas. Le damos permitir y emparejar. Ya desde la aplicación, pues vamos a poder cambiar las esferas de nuestro reloj. Vemos que hay bastantes estilos, tanto análogos como digitales. Este reloj lo pueden personalizar a su gusto. También le pueden poner una foto personalizada. Me voy a devolver. Tenemos aquí la opción de buscar nuestro reloj. Tenemos la cámara remota, el sensor de movimiento, las notificaciones por SMS, el recordatorio de llamadas. Y bueno, vamos a habilitar el tema de las notificaciones. Aquí le vamos a dar en permitir. Y efectivamente ya queda totalmente habilitada. Aquí en el NFC vamos a tener la tarjeta de visita, el correo electrónico. Yo realmente esto no lo uso mucho. Y aquí donde dice notificación de la aplicación, vamos a darle donde dice seguro. Le damos el permiso a la aplicación, nos devolvemos. Y aquí podemos elegir todas las apps de donde nosotros queramos recibir notificaciones en nuestro reloj. Tenemos aquí las opciones de las llamadas Bluetooth. Como pudimos ver, está completamente vinculado. Tenemos la frecuencia cardíaca. Esto ustedes lo pueden habilitar, lo que va a hacer es en periodos de tiempo determinados va a estar midiendo en segundo plano la frecuencia cardíaca. Aquí donde dice más tenemos pues el modo no molestar, los despertadores, los recordatorios y el modo recordatorio, que esto es para configurar la manera en que el reloj nos recuerda algo, ya sea que la pantalla brille, que vibre o que simplemente se ilumine la pantalla y ya. ¿Ok? Me voy a devolver. Como pudimos ver, pues es una muy buena opción de reloj inteligente. Realmente me gustó y por eso el día de hoy se las quería recomendar. Tiene una muy buena pantalla, tiene una muy buena fluidez y me parece que es un reloj que vale la pena totalmente. Eso ha sido todo, amigos de YouTube, el día de hoy. No olviden comentar, dar like y suscribirse para más. Chao, chao.